Que levante la mano el que pueda resistirse a una buena conspiranoia. Yo, desde luego, no. Quiero decir que yo escucho cualquier alusión a que la llegada a la Luna fue en realidad una peli no oficial de Kubrick y es que tengo que hablar del tema. ¿Y si es cierto? Es más, ¿y si también es verdad que la New Age fue en realidad un invento de la CIA en los 60 para acallar revoluciones sociales? Interesante, ¿eh? Apasionante. Pero no voy a hablar de eso, porque en Extra Fantástica lo que hago son piezas cortas que no dan para grandes dispositivos conspiranoicos. No dan para grandes, pero sí para pequeños, que además nos pillan más cercanos y sorprendentemente más familiares de lo que podamos llegar a imaginar. Así que ahí va. Extra Fantástica. Defensa de la pequeña conspiranoia. Todos somos pequeños conspiranoicos, lo sepamos o no, y los que no lo sean deberían serlo, porque la pequeña conspiranoia es el fitness cerebral por excelencia. Sustituye las pequeñas o grandes obsesiones diarias por preguntas que nos inquietan, sí, pero jamás nos van a quitar el sueño como el mal de amores o la factura del teléfono. Cojamos, por ejemplo, una pequeña conspiranoia que ya he nombrado en alguna ocasión. ¿Por qué en todas las pelis y series yankees, cada vez que alguien escribe, lo hace con la izquierda? Tú fíjate porque no falla, es alucinante. ¿Qué pasa? ¿Que todos los norteamericanos son zurdos? ¿O solo son los actores? ¿Acaso hay una logia de zurdos en los grandes estudios de Hollywood y no lo sabemos? En definitiva, los zurdos dominarán el mundo. Esa es la utilidad de la pequeña conspiranoia, que con inquietudes como esta, uno puede dar rienda suelta a casi todos sus fantasmas sin parecer un puto loco. Bueno, dejémoslo en sin parecer un super puto loco, sí, mejor. 2. La pequeña conspiranoia nos mantiene alerta de posibles grandes conspiranoias que nos pueden estar pasando desapercibidas. Por ejemplo, ¿alguien sabe qué pasa con los gatitos e internet? Porque arrasar, arrasan. ¿Pero por qué? ¿Es que no hay cachorros de todos los animales? ¿O es que nunca hay cámaras cerca de los perritos, los bebés elefante o los patitos, que también son muy monos? Porque si es por tamaño, los insectos son más pequeños y no veo 100.000 likes en vídeos de moscas o de escarabajos. No, no. Esto solo ocurre con los gatitos. Y claro, es inevitable preguntarse, ¿dominarán los gatitos el mundo? Porque si es así, a juzgar por mi gata, estamos apañados, ¿eh? Los gatos quieren escapar, visitar al vecino. Solo están contigo por obligación. 3. Pequeña conspiranoia entrena el sentido catastrofista necesario para la supervivencia. Si te fijas, toda teoría conspirativa siempre empieza por un ¿y si? Y siempre acaba con la pregunta ¿dominará X el mundo? Donde X pueden ser los zurdos, o los gatitos, o los políticos, por ejemplo. Lo importante es que X sea un grupo concreto que no parezca especialmente habilitado para dominar el mundo. Y ahí es donde nace el miedo. ¿Te imaginas un mundo dominado por gatitos? ¿O por políticos? La verdad es que andar pensando cada día que un grupo X pueda llegar a dominar el mundo genera un cague constante y bastante comprensible. Pero reconozcámoslo, también bastante sano. Nos mantiene alerta y preparados ante cualquier repetición susceptible de subírsenos a las barbas. O así debería ser. En conclusión, podemos decir que la pequeña conspiranoia no solo supone uno de los entretenimientos más jugosos e irresistibles del día a día, sino que es muy posible que sea uno de los más necesarios. Es personal, es íntima y, en el mejor de los casos, hace amigos. Pruébalo. Ve una primera cita y suelta alguna de tus pequeñas conspiranoias. Si la otra persona no se va corriendo del bar, es posible que esa persona merezca una segunda oportunidad. Entre tanto, que tengas un buen fin de semana y que lo pongas todo en duda. ¡Chao! ¿He dicho chao? O a lo mejor no he dicho chao. 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 Chao, chao, chao.